Argentina no va a cambiar su posición de no pago a los fondos buitres, o va a ser una política que vamos a seguir manteniendo, cualquiera y pese a cualquier fallo que pudiera surgir de una jurisdicción como en este caso la de Nueva York, pero en cualquier lugar del mundo. La verdad que esa política no ha cambiado. Tenemos un compromiso con los acreedores que confiaron en la Argentina y ingresaron a la reestructuración, y nuestro compromiso va a seguir con ellos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir cumpliendo, como venimos cumpliendo desde el año 2003, nuestros compromisos con los acreedores que entraron al canje. No tenemos nada que negociar, hicimos dos canjes, el 93% de los acreedores entraron y tenemos un compromiso con ellos y lo vamos a seguir honrando.